Journey es el título de este documental. Es un documental que apareció en 2012, ¿sí? Sobre la mítica banda Journey, una banda norteamericana con grandes éxitos. Don't Stop Believin' es una de las canciones más conocidas de ellos. Este es un documental que fue dirigido por Ramona Díaz. Ramona Díaz es una mujer documentalista. Tiene varios proyectos por ahí con varios artistas, pero más que nada ella es pues documentalista tal cual como periodista. Entonces eso le da un toque un tanto crudo al documental, crudo en el sentido de que no vemos glamour, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que de momento se habla de determinado artista o músicos, cosas así, sobre todo rockstars, y entonces bueno, vemos así la fiesta, las limusinas, el glamour, ¿no? Tal cual. Y en este caso, este documental no es tan glamuroso. Es un documental donde mucho del traslado que se ve es en autobús, y entonces todos viajan en el autobús, cosas así. Por ahí hay una parte donde el personaje principal, Arnel Pineda, se tiene que cuidar de la garganta, y entonces todo el tiempo trae una cámara pegada a él. Entonces, bueno, sí es un trabajo muy de documental, muy de trabajo de campo, ¿no? No está tan cuidado como muchos otros trabajos que se nota clarísimo cómo están ambientados los espacios para entrevistar al artista o cuando el artista habla y cosas así. En este caso, en la mayoría de la imagen, es imagen cruda, imagen directa del momento, aunque también tenemos imagen ya, por ejemplo, en algunos conciertos, camerinos, cosas así, y sí hay testimonios de todos los músicos que van hablando, algunos amigos o gente muy cercana a la banda que van hablando, y que bueno, sí están en un espacio cuidado, en un espacio delimitado, donde bueno, también es parte de, ¿no? Es parte del mismo discurso que quiso presentar ahí Ramona Díaz. Journey ha tenido varios vocalistas, en realidad ha tenido 5 vocalistas en total. Algunos de los más reconocidos, de los más conocidos, es Robert Fleischmann, que estuvo por ahí. Es como una de las imágenes que más se ve en los videos que hay de las canciones de Journey. El otro es Steve Perry, que bueno, también fue uno de los vocalistas como más emblemáticos, sí, pero ha estado, por ejemplo, Greg Rowley, que la verdad yo no lo ubico en ninguna imagen de algún video. Y estuvo también Steve Augury deja la banda porque viene teniendo problemas para cantar, problemas desde la garganta, ¿no? Y entonces bueno, de momento por indicaciones médicas él definitivamente dice me tengo que retirar. Y entonces Journey ya tenía planeado toda una gira. Habían sido invitados a Viña del Mar, el festival de Viña del Mar, y entonces, bueno, necesitaban un vocalista, ¿sí? Esa es la cuestión del conflicto que se presenta en este documental, que existe la necesidad, la urgencia por parte de la banda para reclutar a un nuevo vocalista que pueda cumplir con ellos con la gira que tienen preparada. Y bueno, obviamente, pues si hay oportunidad de hacer más, pues hacer más, ¿no? Con este vocalista. Voy a volver a comentar que este documental sale en 2012, ¿sí? ¿Por qué? Porque 2012, obvio, ya teníamos redes sociales, ya teníamos cosas como Facebook, YouTube, Instagram, todo esto, pero digamos que todavía estaba un poco en pañales, ¿no? Todavía no había una, ¿cómo se podría decir? Una cuestión tan masiva, tan grande como la que tenemos ahorita en 2020,
de todos estos canales de YouTube, de gente que muestra desde su talento hasta su estupidez en las redes sociales. Y bueno, comento esto porque justo el personaje de Arnel Pineda, que es lo que vemos en el documental, termina siendo encontrado gracias a YouTube, termina siendo localizado por un miembro de la banda que está viendo videos, y entonces te cuentan todo el drama de la vida en Filipinas, que obviamente, bueno, no es primer mundo, y solo tienen internet por cierto tiempo al día y cosas así. Y entonces, bueno, se van presentando todo esto para que un día alguien ve el material de Arnel Pineda cantando y dicen, wow, este tipo es el que necesitamos para estar en Journey, y entonces lo contactan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo muy particularmente, de lo que quiero hablar del documental, porque todo lo anterior lo pueden ver ustedes cuando lo vean, valga la redundancia, es de que el documental habla de un personaje, o más bien de alguien que va a terminar convirtiéndose en un personaje de cierta relevancia, no nada más para su pueblo, sino para la banda y todo esto. Una persona que técnicamente la sacaron de la nada, ¿sí? Es uno de estos grandes sueños, o de grandes ideales, o de grandes cosas que algunos estamos buscando. Yo mismo, al hacer estos videos y hablar del contenido de algunos documentales, uno lo hace precisamente buscando que llegue esa información a más personas, que tal vez mi forma de pensar o mi forma de ver las cosas sea compartida con algunas otras seres en el mundo, y que estos mismos agarren y haya una retribución en cuanto a información, en cuanto a cuestiones de gustos personales, aceptación o no aceptación de los mismos, etcétera, que es una de las cosas a las que nos enfrentamos todos cada vez que agarramos y publicamos alguna fotografía con nuestro celular, o hacemos algún comentario en las redes, o publicamos un video como los que yo publico, ¿no? Entonces, bueno, y en algún momento yo espero que alguien, no sé si existe algún medio, pero que de momento alguien diga, oye, mira, está padrísimo lo que está haciendo Tenorio, entonces háblale para que hable con nosotros y hagamos algo. Pero bueno, yo me conformo con que la gente lo vea, y sobre todo con que vean los documentales que yo recomiendo, ¿no? Pero él nace en esa misma línea, nace en el sentido de cómo es encontrado, ¿no? Porque ya cuando vean el documental se van a dar cuenta de que el propio Arnel Pineda no está buscando esto, ¿sí? Entonces esa es también una parte interesante de toda esta situación. La cuestión es de que ya él entra a la banda, lo jalan, sale una cuestión ahí de situaciones que se presentan, y bueno, triunfa, ¿no? El sueño americano, el sueño de muchos, ¿no? Salir de la nada, tratar de crecer de donde estamos y poder de alguna manera trascender por medio de algún talento grande o pequeño que se tenga, pero que al final de cuentas es lo que pues todos buscamos, ¿no? Estamos en este mundo haciendo cosas, y esas cosas estamos tratando de lograr que se muevan, que se vendan, que se muestren, que nos contraten, que etcétera. Al final, todos los que estamos haciendo esta clase de cosas es porque en algún punto nos estamos convirtiendo en parte de ese producto, un producto que se vende en las redes sociales y que aspira a llegar a algo, ¿no? Como ya más o menos había yo comentado. Sí vemos, por ejemplo, cuestiones muy emotivas. De hecho, a mí me gusta mucho el documental porque es muy emotivo, porque el tipo este finalmente, de un día para otro, realiza su sueño, lo toma con cierta madurez. Después él de alguna manera está queriendo regresar a su país, y la misma banda dice, dentro de la gira vamos a hacer un concierto en tu país, ¿no? Entonces creo que es algo padrísimo también por parte de toda la banda y todo. Y bueno, termina siendo algo muy emotivo, ¿no? Dentro de lo que vemos en este documental.
Tiene ahí sus altas y sus bajas, ¿no? Pues algunas cuestiones que de momento se comentan dentro del mismo. Hay partes que cae un poco la atracción que te pueda generar. Está hablando Odiseo. Cae un poco ahí, se baja un poco el ritmo del mismo documental en algunas cuestiones de los traslados y eso, pero no deja de ser parte de ese día a día que los mismos músicos están viviendo con Arnel Pineda en toda esta integración de la banda ahora como Journey con Arnel Pineda y pues cantando los éxitos y todo lo nuevo que venían manejando la banda. Y bueno, pues espero que lo busquen, espero que les guste. Aparte, vaya, está acompañado todo el documental con la música de Journey, que es una música maravillosa. Entonces, bueno, espero les guste, lo disfruten. Recuerden, suscríbanse. Por acá les dejamos las recomendaciones. Ahí tenemos algunos trabajos que hemos estado haciendo con nuestros alumnos de revelado de negativos, de gran formato, formato 135, etcétera, nuestras caminatas, en fin, chequen por ahí nuestro material, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y por acá les vamos a estar trayendo algún otro material de algún documental adicional que, bueno, a nosotros nos gusta mucho. Si quieren que hagamos alguna revisión de alguno en particular o que lo comentemos, con todo gusto nos lo pueden hacer saber, ¿vale? Muchas gracias y bueno, yo voy a seguir escuchando música de Journey. ¿Cómo se llamaba? Journey. ¡Yes! Esta es mi favorita.